días, estamos de vuelta en el arriero con una interesante conversación con Mark Duruyani sobre los problemas de la región Loreto, una región a la que desde Lima siempre hemos visto como un territorio lejano, salvaje, agreste, creo que para vergüenza de nosotros mismos. Mark, hemos hablado de la conectividad, de la energía, del tema de las áreas protegidas rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo. Hay un tema también importante en el debate, de la agenda, que es el tema petrolero y gasífero, ¿no? Y ahí tenemos dos temas, o es un solo tema, o sea, el impacto que generan estas actividades, ¿no? Y un gobierno que, un Estado que ahora tiene un Ministerio del Ambiente que está tratando de desarrollar iniciativas, pero siempre aparecen noticias en los medios de que ha habido por ahí un derrame, un accidente, las empresas no reconocen. ¿Cómo ves tú todo este panorama? Bueno, ciertamente el petróleo ha sido uno de los generadores de los peores impactos sobre Loreto, porque no es solo en los ríos, como la gente cree, sino que cada vez que llueve, pues la contaminación se dispersa en todo el monte, entonces es un problema muy general. Pero es básicamente un pasivo ambiental gigantesco. El petróleo en el futuro, en mi opinión, puede convivir con las comunidades nativas y puede convivir también con las áreas protegidas. Lo que quiero decir es que hay técnicas modernas que aparentemente los nuevos petroleros están dispuestos a aplicar, que realmente pueden limitar muchísimo los riesgos, aunque evidentemente accidentes siempre van a haber. Ahora, pero sí, perdón. No, apenas para poner el petróleo en perspectiva, si a mí me preguntan cuál es la principal amenaza para Loreto, es las carreteras y la agricultura. Okay. Porque eso va a generar una deforestación masiva en tierras que no tienen aptitud agropecuaria. Entonces esa tendencia de ver el petróleo como la gran amenaza de Loreto, realmente yo considero que es un error, que la principal amenaza para Loreto es la misma que para cualquier parte de la Amazonía, ni siquiera solo la peruana, es la deforestación abusiva y restricta. Quiero volver después sobre el tema que estás planteando, pero digamos, ¿cómo se resuelven estos pasivos que ha dejado la explotación petrolera, pensando en que hay una posibilidad de que hacia adelante la cosa pueda ser distinta o empiece a ser distinta? Yo creo que ya empezó a ser distinta, para empezar. Okay. Y en eso hay que reconocer el rol extraordinario que han tenido los indígenas. Ellos han conseguido, con una lucha impresionante, han conseguido con el Acta de Dorrisa, por ejemplo, años atrás, un primer paso para la reinyección de aguas residuales, que hoy día es una regla, es una rutina. Entonces yo pienso que realmente que de aquí en adelante las cosas van a mejorar mucho, más aún con el diálogo, más aún si hay apertura a beneficiar realmente a la comunidad, si se practican las técnicas que mencioné sin entrar en detalles, y si se aplica las ventajas del monitoreo socioambiental por indígenas que han dado resultados muy buenos. Entonces, si se hace todo eso, el petróleo va a ser cada vez menos importante. El pasivo disperso en el bosque, eso el bosque tendrá que encargarse de absorberlo. O sea, no hay una manera. Y de digerirlo. No hay. Está tan disperso ese impacto y que ya no tiene técnica para eso. ¿Y entonces tú crees que estos diálogos, por ejemplo, ahora que se está queriendo iniciar la consulta previa para el lote 1AB, ¿no? Está teniendo sus tensiones normales en cualquier proceso de este tipo, puede llegar a un acuerdo en que las organizaciones indígenas o las comunidades digan, bueno, vamos, pero bajo otras condiciones? Yo pienso que sí, yo pienso que si las comunidades piensan bien, y realmente se les ofrece un diálogo de igual a igual en que ellos pueden sacar tremendas ventajas de tener la exploración y explotación petrolera bien hecha. Eso es sumamente importante, pero yo pienso que sí. Y donde tú señalas que el rol del monitoreo hecho por los indígenas tiene un la experiencia de ProNaturaleza y de otras ONGs, especialmente en el caso del gas de Camisea, ha sido extraordinaria. O sea, yo he hecho una evaluación de ese proceso, he visto indígenas pues que te manejan GPS,
teléfonos satelitales y computadoras y laptops con una pericia que ha impresionado a los ingenieros de la empresa, que ahora prefieren recibir los informes de los monitores indígenas, son machiguengas, a los monitoreos especializados que vienen y que toman muestras. En cambio, los indígenas recorren metro a metro todos los ductos. Están preocupados por, claro, por están cuidar preocupados por su ellos, territorio. Rinden cuenta a sus autoridades indígenas, pero no rinden cuenta, informan a la empresa. Y ha terminado en una simbiosis sumamente interesante. Es un buen modelo que no ha sido replicado en Loreto con la misma intensidad, pero funciona bien. Marco, tú has planteado el tema de la agricultura y la deforestación. Y ahí pareciera que, hasta donde yo sé, el Ministerio de Agricultura nunca ha mirado la Amazonía, digamos, con la misma intensidad que pudo haber mirado la sierra. Bueno, en alguna época, en un tiempo el Ministerio de Agricultura no miró nada, ¿no? Pero digamos, ¿qué es lo que corresponde hacer en el caso de la agricultura y todos estos procesos de deforestación? En realidad sí hubo periodos en que se contempló adecuadamente, pero en fin, no duraron mucho, como de costumbre. Breves primaveras. Pero cualquier plan de desarrollo agrícola amazónico debe contemplar, en primer lugar, aumentar la intensidad de uso de la tierra. No es permisible que se deforeste en este momento 10, 12 o 13 millones de hectáreas, nadie sabe cuántas hectáreas han sido deforestadas en el Perú, y se use menos de 1,5 millones de hectáreas. Ni siquiera 1,5 millones de hectáreas. Claro, es una destrucción, o sea, es una destrucción brutal, por gusto, ¿no? Para nada. Claro. Los bosques no necesitan, perdón, los suelos no necesitan esas rotaciones para la regeneración de la fertilidad, porque hoy día existen pues fertilizantes, existen todas las técnicas agrícolas. Entonces, lo primero es decir, señor, usted ya tiene 20 hectáreas deforestadas y me pido, no piden autorización, pero me pide no autorización para hacer 5 más. No, señor, use la tierra que usted tiene deforestada. ¿Cómo? La usa con agricultura intensiva, la usa con reforestación, la usa con manejo de purmas o manejo de vegetación secundaria, pero la usa, porque esa tierra deforestada ya está habilitada, tiene caminos, tiene servicios, claro. Pero no, prefieren irse cada vez más adelante y deforestar más y más. Primero. La segunda, cada hectárea bajo producción en la selva produce entre 2 y 10 veces menos de lo que puede producir con técnicas elementales. El presidente Liap me mostraba las elevaciones de producción que ellos pueden lograr para cultivos que en este momento son insignificantes, sin aumentar la deforestación. Esos son los dos primeros temas. Ya después hablarán de si quieren arroz o quieren palma aceitera o qué. Pero los dos primeros elementos de un plan son eso. Y no los tienen. Tienen sí la elevación de la producción, de la productividad por hectárea la tienen, pero la intensificación del uso de la tierra deforestada no la consideran. ¿Qué rol tiene que jugar ahí el Estado? O sea, ¿tiene algún rol? Mire, cuando yo era agrónomo, cuando estudiaba agronomía, existían en toda la sierra, la costa y en la selva, había las camionetas del ingeniero extensionista. Claro. Que tenía una camioneta y en la tolva llevaba semilla, llevaba fertilizante y daba clases a los campesinos. Claro. Tenía los domingos agrícolas, tenía los clubes juveniles. Pero tenían mucha presencia en el Ministerio de Agricultura. Hoy día no existe absolutamente nada. ¿Están todos el campesino? No, ni en Lima. Los campesinos están totalmente abandonados. Nadie les dice cómo ayudar, fuera de algunas ONGs que muchas veces tienen agendas medio sui generis, que no es lo ideal. Entonces, el gobierno tiene que volver a dar apoyo técnico. Por ejemplo, los indígenas posiblemente van a ser los mayores, ya son los mayores propietarios de tierra en Loreto, tienen 4 millones de hectáreas, y van a tener quizás 7 y quizás hasta 11. Entonces van a ser los más grandes dueños de tierra. Pero mientras a ellos no se les dé asistencia técnica, asistencia crediticia, no se les ayude a hacer planes de negocio, no se les ayude a usar adecuadamente sus tierras o a negociar el uso de sus tierras con otros, pero en condiciones
iguales, ventajosas para las dos partes, pues eso, no vamos a ir a ninguna parte. Dices, y no hay nada previsto para eso. Cuando dices asistencia técnica, también es recoger aquello que, que los propios indígenas, las prácticas que... Obviamente. Obviamente. No, o sea, no se trata de, traer algo nuevo. Para manejo forestal, manejo de fauna, manejo de pesca, ecoturismo, no hay mejor que los indígenas. Ahora ya en técnicas agrícolas más modernas, obviamente. Además, hay que contaminarse de los dos lados, ¿no? Contaminarse para bien. Mark, vamos a hacer una pausa para un último bloque donde te quiero hacer algunas preguntas que ya no son sobre Loreto, sino temas que tienen que ver con política nacional, política pública y algunos temas que tú también conoces muy bien. Volvemos en un instante con Mark Durullani en El Arriero.